Bienvenidos a una nueva video reacción en el canal y hoy toca el turno de la película de Dune, una adaptación cinematográfica de la novela Dune de nombre. Ya tuvo una cinta, si no me equivoco, de hace más de 20 años, no más, según yo es de los 1980, si no me equivoco. Y ahora toca el turno de ver la adaptación de Denis Villeneuve. Para el que no lo conozca, dirigió Blade Runner 2049, La Llegada. Grandes películas, esas dos me gustan mucho. No son mis favoritas, pero me parecen grandes obras de arte. O bueno, grandes obras cinematográficas. Y también hizo Sicario, El Hombre Duplicado, varias películas. Y ahora toca Dune después de un par de años. Viene con la música de Hans Zimmer y estoy emocionado. Por fin sale el tráiler. Se tardó un poquito. Se me falta media hora para... Déjenme checar bien. Sí, media hora para mi clase y bueno, decidieron tardarse un poquito más, pero por fin llegó. Vamos a reaccionar al tráiler de Doom, que no se sabe bien si se va a estrenar este año. Yo estoy seguro que va a ser, lo van a mover hasta el próximo año, y lo más seguro es que lo avienten a verano o por marzo, más o menos. No creo que la lleguen a estrenar en diciembre, dijeron que falta firmar un par de cosas, así que casi imposible. Pero vamos a ver este primer tráiler. El tráiler en 1, 2, 3. Por Warner Bros. Que van a hacer una serie en HBO Max, si no me equivoco. Estaba rumorando ahí, Legendary. Está, o sea, el cast es increíble, ¿eh? Ok, es un mundo apocalíptico. Tengo un Mad Max diferente, claro, no igual. Del director Denis Villeneuve. Ok. Había escuchado algo de trajes raros. Mucha tecnología. Este Josh Brolin. Ok. Es este. Oscar Isaac. Rebecca Ferguson. No, el cast, ¿eh? No sé quién era él. David Bautista. Rebecca Ferguson. Oh, este Jason Momoa también está, se me había olvidado. Zendaya no es parte de la historia, es imaginación. Ahí está Zendaya. Ok. Luce muy bien, se está viendo muy bien. De Bautista, o sea, Oscar Isaac. Más allá del miedo, aguarda el destino. Uf, se ve muy bien. Wow. ¿Todavía no se ve perfeccionado? Uf. Doom. Wow. Doom. Wow. No, el cast es increíble. Y muy bueno, muy buen primer vistazo. Más o menos nos presenta más o menos lo que puede llegar a pasar. Parece de acción, no sé, es este Denis Villeneuve que sí mete acción en sus películas de vez en cuando, pero normalmente es más de diálogos, es más psicológico, más de los personajes, analizarlos, todo ese rollo, pero se ve bien. Lo estaba esperando mucho este año. Les digo, no sé si vaya a estar estrenándose este año, lamentablemente, por la situación. Espero
que se estrene cuando deba estar y cuando la película esté al 100%. Confianza totalmente en Denis Villeneuve. Y con este elenco, el presupuesto también escuché que es enorme, así que va a ser una película que pinta para grandes cosas. No sé si sea un hit taquillero, no lo sé. Denis Villeneuve casi no es taquillero, pero hace muy buenas películas. La esperanza está al tope. Pues, ¿qué os puedo decir? Se ve bien, se ve muy bien, muy buen primer vistazo. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? ¿Los atrae más? Digo, con el puro cast, mucha gente va a ir a verlo, por el puro cast. Josh Brolin, Jason Momoa, Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, por el amor de Dios, qué cast y qué película se avecina. Espero que cumpla todas las expectativas. Muchas gracias por el video, si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.